Bien, Eduardo, ¿cómo te va? Particularmente para vos, una mañana fresca, pero realmente muy bonita. Estamos en el Ministerio de Salud, donde la actividad es febril. Cerca de las 10 de la mañana estará el Ministro de Defensa, Agustín Rossi, aquí en la ciudad de Córdoba, supervisando las tareas del COE. Pero más allá de esta condición que ha movilizado la policía, la fuerza de seguridad, y por supuesto que tiene el ejército aquí como uno de los protagonistas para la coordinación de estas tareas, nosotros volvemos con el tema del dengue. La otra preocupación, el otro fantasma que tiene la población cordobesa. Hace instantes teníamos un fuerte testimonio de una familia que está viviendo el dengue desde adentro, por supuesto. Queríamos conocer algunos detalles más y nada mejor que convocar a la doctora Laura López, jefa de zoonosis de la provincia, a través del Ministerio de Salud, para hablar del tema. Bueno, doctora, buen día. Y están realmente preocupados con esta situación, porque pareciera como que mucha gente no da en la tecla con el tema de la eliminación del mosquito. Sí, bueno, nosotros seguimos insistiendo desde, recordemos que esto nosotros ya lo veníamos anunciando desde el mes de agosto, donde encontrábamos los primeros alertas internacionales sobre la situación internacional que está viviendo las Américas sobre el dengue y la peor epidemia que hay en un contexto también internacional y que nosotros no estamos siendo ajenos. Esta preocupación día a día nos lleva a trabajar en todos los barrios y en muchos barrios de la ciudad de Córdoba, insistiendo en que este mosquito es netamente domiciliario, en que en este momento la transmisión está siendo netamente domiciliaria, porque con estos frescos de la mañana el mosquito tiende a ingresar al domicilio, y como consigue las temperaturas ideales y la luz ideal durante todo el día, tiene actividad durante todo el día. Entonces no es lo mismo que estar al exterior, donde generalmente nos movilizamos y donde la actividad del mosquito se restringe siempre al amanecer o al atardecer. En este momento la actividad está siendo durante todo el día dentro de los domicilios. Por eso insistimos, más allá de la eliminación de criaderos, que es una acción colectiva, nosotros insistimos en este momento en la protección individual y personal de cada familia, de cada vez que después ventilemos los ambientes, que está recomendado para disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades respiratorias, eliminar y combatir los mosquitos dentro del hogar, ya sea con medios mecánicos, es ideal obviamente en estos momentos y para de aquí en adelante tener telas y mallas mosquiteras en puertas y ventanas, pero también todo lo que tiene que ver con el repelente y todos los medios con que yo puedo combatir dentro de mi hogar, como pueden ser insecticidas, espirales o tabletas también termoevaporables. Ahora, ¿los mosquitos desarrollan algún tipo de resistencia para lo que es la acción, por ejemplo, de algún repelente? ¿Todos los repelentes sirven? ¿Hay algunos que no? El mejor repelente es el que tiene el producto DIT como principio activo. La marca más conocida es esa que viene en color naranja y en color verde, que en realidad tienen efectividad bien colocado. Recordemos que no solamente hay a veces que rociarse la parte desnuda, pueden ser en este momento las manos o los pies, sino también sobre la ropa para evitar que el mosquito pique y atraviese las telas delgadas, que lo pueden realizar. En este momento es el repelente que mayor efectividad tiene en esta época respecto al resto. Claro, el problema es que mucha gente se queja de los precios, que no están al alcance de cualquier bolsillo, y también del faltante de este tipo de productos. Sí, es así, es real, por eso nosotros insistimos en que dentro del domicilio uno puede, y en realidad no está recomendado abusar tampoco del repelente, por eso pedimos que dentro del domicilio combatan con cualquier otro medio también que tienen a su alcance, que pueden ser estos espirales, que pueden ser las tabletas termoevaporables. Bueno, hay algunos barrios, doctora, donde hay temor. Recién estábamos en nuestro hogar 3, dicen que se fumiga en algunas calles, no en todas. ¿Esto es o responde a algún tipo de estrategia en especial? Sí, en realidad nuestro Hogar 3 es un barrio que estamos trabajando y tenemos que recordar de que la fumigación no es preventiva. Eso tenemos que dejarlo bien en claro y que la gente sepa que la fumigación lo único que hace es matar ese mosquito adulto que nosotros presumimos que puede llegar a estar infectado, pero que no es 100% efectiva, y que por eso nosotros debemos sumarle a esa estrategia todas las estrategias de protección dentro del hogar y las estrategias obviamente de protección individual. Insistimos en esto, en este momento de
cuarentena, las acciones de fumigación intraperi domiciliaria, que son las acciones de emergencia en estos casos, se están viendo resentidas por esta cuarentena. Muchas de las personas, respetando esta indicación, no dejan entrar a nuestras brigadas, por lo cual baja la efectividad de esa acción, y por eso en esos casos nosotros les recomendamos a los vecinos que por favor dentro de la vivienda se protejan y combatan los mosquitos. Bueno, dos últimas preguntas, doctora. En primer término, crecieron muchísimo los casos en estas últimas semanas, ustedes lo habían advertido. ¿Cuántos casos tenemos de dengue hoy en Córdoba y si estos van a seguir creciendo? Hay 2.233 casos de dengue autóctonos, es decir, que adquirieron la enfermedad en nuestra provincia. Nosotros sabemos que vamos a seguir registrando casos, por lo menos 3 semanas quedan de estas temperaturas que favorecen también la proliferación del mosquito, pero insistimos que en este momento la estrategia es la protección individual, sobre todo porque sabemos que la transmisión está siendo netamente domiciliaria, donde vemos familias enteras enferma, y que esto es debido quizás por la falta de protección. Bueno, y ahora sí la última, ¿en cuántos barrios de la ciudad hay dengue? Bueno, por lo menos con un caso hay más de 155 barrios, pero donde hay transmisión activa, donde se está registrando circulación, en más de 50. Y estamos trabajando en esos barrios, por eso es importante que sepan que nuestros promotores siguen trabajando nuestros fumigadores, por eso quizás van a recibir esta visita, que por favor pedimos que dejen ingresar a nuestros promotores, que por favor cuando tengan alguna duda de quién está tocando su puerta, que se pueden comunicar a los teléfonos que ellos tienen en los folletos, que son folletos oficiales, para verificar esta identidad. Ellos están vestidos con un chaleco celeste, con las inscripciones del Ministerio de Salud, tienen una credencial con su DNI, generalmente están acompañados de la policía y también los acompaña un técnico fumigador. Le queremos pedir también a la población que en el caso de estar haciendo cuarentena por alguna indicación médica, que por favor indique eso a nuestros promotores para evitar este ingreso y esta exposición innecesaria. Doctora, ha sido muy amable, muy gentil, buen día. Gracias a ustedes. Bueno, la doctora Laura López, jefa de zoonosis, han escuchado ustedes, los datos son realmente preocupantes, es la otra preocupación que tenemos los cordobeses y tenemos que actuar de manera seria para evitar también la acción del dengue. Ustedes en estudio.